Hola, buenas. ¿Me oye? Buen día, Juan Miguel Rivera. Sí, se escucha bien. Perfecto. Hola, Kenner. Mucho gusto. Mucho gusto, Juan Miguel. ¿Qué tal? Hola, Mónica. Te veo, no te oigo. Hola. Genial. Ahora me faltaría la opción de compartir pantalla, que creo que aún no me ha Ya casi lo salido mal. habilito, sí. Gracias. ¿Qué tal por allá? Buenos días. Buenas Buenos tardes días. por acá Buenos días, buenos días. Kenner, si quieres, damos un Buenos días, Juan Miguel. chancecito. Buenos días. A ver si viene un poquito más de gente. Sí, demos un toquecito. Son las 10. Unos 5 minutos. Sí, Sí. claro. Era por tener todo preparado Claro, claro, para claro. Así ya poderme con la parte de la presentación. Sí. ¿Qué tal les va el Zoom por allí? ¿Lo están utilizando mucho? Sí, estamos aprendiendo de ahí. Ya Qué bien. tenemos un par de semanas dando clases con este medio y ahí va. Mejorando. Nosotros ya vamos por el mes y medio. Qué bien. Así que la verdad es que se va notando, se va echando de menos, ¿no? Las clases habituales. Sí. Juan Miguel, si gustas pruebas, si puedes compartir la pantalla, por favor. Efectivamente, sí, está ya todo preparado y deberían estar pudiendo ver, estarán viendo seguramente la presentación, ¿verdad? Sí, se ve Perfecto, bien. perfecto. Es que he compartido solamente la presentación y ya después compartiré lo que tiene tener dos pantallas, que tengo una aquí y la otra un poco más alejada. De acuerdo, vale. La verdad es que aquí en España están utilizando mucho esta herramienta. Nosotros en nuestra universidad utilizamos otra, que es la propia de nuestra plataforma de Moodle, que tenemos propia. Y la verdad es que esta a mí me ha gustado también mucho porque tiene muchas posibilidades y es libre. Entonces está muy, muy bien. La Zoom, sí. También se utilizaba una que se llamaba Jitsi, la han estado utilizando de otros centros, pero ha dado más problemas de seguridad. Entonces, también es otra que también es conocida y que también han estado utilizando otros docentes. Si les interesa. Gratuita. También es Sí. gratuita esa, Jitsi. Gypsy. Jitsi, es Jitsi. Ah, okay. ¿Está dando cursos de matemática en este momento? Sí. Correcto, sí, estoy ahora mismo en el máster de profesorado. Nosotros aquí tenemos una maestría para los que son graduados, para poder ser docentes en la educación secundaria, ellos deben hacer una maestría durante un año. Entonces, en la actualidad les estoy dando clases tanto de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas como de innovación docente y herramientas para la docencia matemática. Entonces, Excelente. la formación que les voy a dar a ustedes forma parte también de cursos de formación que yo doy al profesorado en la universidad, allí en la Universidad de La Rioja, y en parte también he extraído de allí algunas estrategias, ideas, herramientas que he llevado al aula y que creo que pueden ser también de interés, sobre todo en estos días y como se ocurre aquí en España, si esto va para largo. Entonces, Sí. aquí, por ejemplo, ayer el presidente salió para decirnos que no iba a haber vuelta a las clases
excepto estudiantes con necesidades, ya sea de que necesitaban refuerzo o porque necesitan que les den de comer en el colegio, en el centro, porque no había, porque tienen problemas monetarios, ¿no? Entonces, todos los compañeros docentes estamos ahora pues buscando diferentes estrategias, más o menos como las que les voy a presentar hoy, con esta finalidad, ¿no? Perfecto. ¿Y allí el confinamiento es van a seguir con él o qué, cómo lo tienen por allí? Están dándose los primeros pasitos para ir abriendo, pero muy poco. Por ahora, cines, algunos restaurantes. Por lo demás, toda la educación seguimos cerrados hasta nuevo aviso. Vamos muy poquito, pero por dicha, gracias a Dios, nos ha ido bien. Dirás que no tenemos tantos números. Se va controlando muy bien la curva en este momento. Bien, Kenner, si quieres empezamos ahora sí, porque yo veo que son los 15, ¿sí? ¿Vale? Don Luis, si quieres empiezas, le vamos a... Vamos a darle la palabra primero a Mónica. Sí, por favor. Bueno, buenos días. Hoy nos acompaña el señor Juan Miguel Rivera Puchades. Él es doctor en matemática y trabaja actualmente para la Universidad de La Rioja, como se estaba comentando. Además de trabajar en otros proyectos relacionados con matemática, formación de profesorado y estímulo al talento matemático. Y nos presenta hoy las tecnoestrategias para la docencia en matemática. Entonces, adelante, Juan. Pues muchas gracias. Como bien ha dicho Mónica en el último momento, todo el mundo me conoce por Juanmi. Aquí en la presentación disponen también del contacto mío por si les quieren que les pase después la presentación o por si quieren contactar conmigo. Ahí le voy a poner esto también al final. Y mi interés de esta sesión, después de haberlo hablado con Mónica, es principalmente presentarles estrategias que he utilizado en el aula y que basadas en las evidencias que hemos estado recopilando en los últimos años y en general buscar cómo se pueden utilizar ciertas herramientas para la docencia, ¿vale? Pero antes vamos a hablar de un detalle importante y es efectivamente la teledocencia. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en nuestra experiencia previa, como van a poder ver en la presentación, pues tendremos lo que solíamos tener en nuestras clases era un proyector, una pizarra donde escribir, incluso elementos manipulativos, ¿no? Cuando hablamos de docencia en matemáticas muchas veces. Pero nuestros estudiantes, ¿qué disponían? Porque unos apuntes, estos materiales manipulativos, incluso disponen de dispositivos móviles. Entonces, partiendo de esta experiencia previa, lo que tenemos que cambiar es movernos de ahí, digamos, de esa experiencia en la pizarra, de esas clases de las cuales estábamos acostumbrados, y movernos a esto que están viendo aquí. Es decir, una plataforma, como estamos ahora mismo nosotros, en la cual estamos nosotros los docentes, creo que se ve el cursor, estamos aquí sufriendo porque ahora nos toca cambiar las clases, hacerlas totalmente diferentes, y tenemos alumnos de todo tipo. Tendremos alumnos que están dormidos, tendremos alumnos que están encantados con poder estar disfrutando de las clases desde casa, etc. Y vamos a tener los mismos alumnos que teníamos antes, con una diferencia fundamental, y es que no vamos a poder ver esas caras de control que digo yo, es decir, a esos alumnos que te están diciendo así todo el rato. Yo por suerte ahora tengo en el vídeo a Mónica y Mónica me está haciendo así y me está sintiendo y me está diciendo y como que lo está entendiendo. Esto que es de nuestro día a día, de nuestras clases, nos falla. Y por otro lado, tampoco sabemos si nuestros estudiantes están atendiendo. Perfectamente pueden estar participando en nuestras sesiones, pero no necesariamente, digamos, atendiendo a nuestras explicaciones. Por ello que tenemos que repensar algunas formas de presentar los contenidos. A esto me refiero a que tenemos que acostumbrarnos a vernos de esta forma, que es lo que me está pasando a mí. Tenemos un montón de estudiantes que puede que estén entrando y saliendo a la vez de nuestra videoconferencia. Tendremos un montón de caras que están por ahí moviéndose y tenemos varios elementos, ¿no? Primero, que lo peor que podemos hacer es mirarnos a nosotros mismos, porque acabas mareado si estás solamente mirándote a ti en la explicación. Y también se recomienda que vaya con auriculares. ¿Por qué?
Porque muchas veces los ruidos se van poniendo unos encima de otros y la explicación cambia totalmente. Digamos que no se entiende tan bien como podría entenderse. Y luego tenemos otros problemas, como por ejemplo que nuestros estudiantes, a diferencia de una clase normal, consideran que el chat es una buena forma de contactar y es probable que en medio de una explicación alguno directamente empiece a escribir. Entonces, tenemos que también tener esos tiempos de, digamos, de feedback a estos estudiantes. Tanto, digamos, tanto nosotros estar preparados a esas preguntas como ese momento en el cual los tenemos que responder para que ellos puedan seguirnos en nuestras explicaciones. En general, pues, como pueden ver, el aula ha cambiado y el aula sería, en este sentido, un ejemplo como este de aquí. Entonces, con todo esto, tenemos que aprovechar las posibilidades que nos dan estas herramientas. Como hemos comentado, pues desde compartir aplicaciones, compartir una pizarra que teníamos en varios ejemplos, o incluso compartir los documentos como estoy haciendo yo ahora mismo con la presentación. A lo que vengo a decir es que podemos aprovechar todas estas posibilidades que nos dan las herramientas tecnológicas y los programas informáticos de matemáticas para explicar en nuestras clases de matemáticas. Importantísimo la parte de tener el tiempo para leer los chats y también muy importante es el ir antes a nuestras clases. Yo esto, siempre lo comento con mis compañeros docentes ahora en las clases estas que estamos haciendo online, que muchas veces cuando vamos a clase llegamos en punto, llegamos 2 minutos incluso tarde a veces, pero en las clases online toma mucha importancia el estar antes, el tener preparada la presentación, el tener preparado y abierto todos los programas que se van a utilizar. Y porque puede haber, como me estaba pasando a mí, yo he intentado venir 10 minutos antes a mi conferencia, y claro, el no poder entrar, digamos, no te permite tener todo preparado. Pues esto es una recomendación que sí que les hago, porque va a ser un punto muy bueno para poder empezar cómodamente en estas clases. Una de las cosas que se pueden hacer con este tipo de aplicaciones es la de interactuar con los estudiantes. Pero claro, hay que ir con cuidado, porque a mí me pasó esto, que acaban de ver, cuando les dejé interactuar. Es decir, me encontré con una pantalla que me dio más bien un susto. Entonces, es importante que cuando interactuemos con ellos, demarquemos muy bien ese rango de participación, ¿vale? Y también es muy importante que aprovechemos las herramientas que nos dan. Aquí les estoy mostrando un ejemplo, no iba muy bien peinado ese día, lo siento, por la foto, en el cual estoy mostrando cómo íbamos a hacer un problema de matemáticas. Claro, ni se lee bien el texto, ni se lee bien la gráfica. Entonces, ahí se nota, fue un error mío el no aprovechar las posibilidades que tienen estos programas informáticos para que transmitir ese ejercicio de matemáticas con mejor calidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué hablamos de transmitir con mejor calidad? Pues miren, esto por ejemplo es un ejemplo de un PowerPoint en el cual estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora con ustedes y lo que hice fue interactuar con el PowerPoint de forma que tenía un ejercicio planteado, un enunciado, y a partir de ahí se va enriqueciendo ese enunciado con mi texto, en este caso para resolverlo, o incluso el de mis propios estudiantes. De forma que así tengo una herramienta con la cual puedo estar explicándoles a ellos, ellos incluso también pueden participar y podríamos entre todos, digamos, llegar a soluciones de un problema conjuntamente. Por lo tanto, tenemos que tratar de aprovechar estos elementos para nuestras propias clases. ¿Y qué más cosas se puede hacer? Pues perfectamente y sin ninguna necesidad de otra aplicación, excepto el PowerPoint y nuestra herramienta de videoconferencia, podemos plantear cuestionarios que pueden comentar nuestros estudiantes. Aquí están pudiendo ver un ejemplo que realizamos con un grupo de estudiantes en el cual estábamos comentando algunas destrezas sobre algebraicas. Aquí mismo, pues, cada uno de ellos nos decía cuál era su solución y de diferentes colores lo íbamos remarcando. Aquí me permitió, en este tipo de ejemplo, me permitió el discutir con ellos las diferentes soluciones. Escuchaba por qué me daban una solución, por qué otra. Y a partir de ahí enriquecíamos y tratábamos de generar ese conocimiento a partir de un cuestionario que, desde el punto de vista calificativo, no tenía
ninguna, no le íbamos a poner una nota, pero nos permitía discutir las soluciones correctas o incorrectas. Así que, como pueden ver, las clases pueden más o menos seguir ese tono participativo, si queremos, y podemos interactuar significativamente, por lo tanto, con nuestros estudiantes, con el mero PowerPoint. Por eso les digo que tenemos que tratar de buscar esas estrategias docentes que han sido obviamente modificadas a partir del uso de la docencia o a partir de este tipo de docencia que tenemos ahora online, ¿vale? Por ejemplo, yo muchas veces a mis estudiantes les suelo hacer sondeos, es decir, a mí me gusta, como les he dicho antes, que haya participación, que no tenga el estudiante ese que tenía antes de la cara de dormido durante todo el rato, sino que haya una participación, que ellos estén respondiendo preguntas, no paro de plantear preguntas, y así ellos están siguiendo esa explicación, porque saben que si voy a plantear una pregunta y no me responden, yo voy a estar atento a, mira, perdona, no me has estado siguiendo. Entonces, el incorporar sondeos, el incorporar, digamos, preguntas directas, el incorporar otro tipo de herramientas, nos va a permitir que estos estudiantes o que nuestro grupo de estudiantes, digamos, tenga ese feedback que muchas veces tenemos en nuestras clases, ¿vale? Por lo tanto, con esto quería cerrar esta primera parte de la presentación, en la cual quería mostrarles que al final esto no es nada más que unas clases al uso, en el cual hemos cambiado la herramienta y ahora vamos a tratar de interactuar a los alumnos, de la misma forma que interactuábamos en nuestras clases, obviamente no, pero de una forma en la cual haya esa interacción que muchas veces ayuda en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, sí que quería ahora presentarles una herramienta que sí que utilizo y que la verdad me parece muy interesante, y para ello hay dos opciones. Pueden entrar desde su dispositivo móvil o desde el ordenador. Como en este caso voy a ser yo el docente, ustedes deberán entrar con www.menti.com. No sé si la conocen, la herramienta. No. ¿Mónica la conocía? No, tampoco. ¿Tampoco? No, la conocía. Pues esta herramienta es muy utilizada por algún grupo de profesores por aquí y la verdad es que me parece muy interesante, ¿vale? Menti es una herramienta que se puede utilizar tanto en un dispositivo móvil como en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Y es muy cómoda de utilizar. Simplemente necesitamos de entrar a menti.com, escribir el código que hay aquí, en este caso 609836. Por favor, vayan entrando, ya sea con su dispositivo móvil o con el propio explorador del ordenador, porque me gustaría que vieran, mientras voy a ir cambiando yo de pantalla, y así pueden ustedes ver lo que ve el docente en esta... Si quieres, nos dejas un chancecito para apuntar, entonces. Vamos a entrar. Sí, menti.com. Uh-huh. Y el código es, pues este, 609836. Y ahora voy a cambiar la pantalla compartida. Permítanme un segundo. Ahora estarán viendo una pantalla que pondrá menti.com o algo así, ¿verdad? Perfecto. Y estarán viendo seguramente la primera pregunta, que es, bienvenidos a la conferencia, ¿cuáles son sus intereses principales? Entonces, les he preparado... ¿Otra vez la clave, porfa? Es sí, que... mire, la tiene justo en la pantalla de la conferencia. Ya la vi, sí. Perfecto. Hay que entrar con el password. Exacto. Con el correo. Perdona, Kenner, ¿has comentado que no estaba activo? No, no. Sí que debería estarlo. Sí, está activo. Sí, sí. A mí sí me dejó entrar. Listo, ya. Y les dejó además decidir, como pueden ver aquí en esta primera pantalla, simplemente tienen que decidir
pues mide, es más, me es de más interés, es una escala de valores diferente sobre si es de más interés o menos interés, pues las herramientas de vídeo, las herramientas de trabajo cooperativo o las herramientas de ludificación. Como docente, no voy a saber quién de ustedes ha marcado cada una de ellas, pero me va a interesar mucho, como docente, recibir esta retroalimentación de mis estudiantes al conocer los valores que ustedes van marcando. Como pueden ver, he recibido en la primera respuesta, en la cual tengo, ya he recibido dos respuestas, y lo puedo ver muy cómodamente, creo que lo están viendo, ¿verdad? Y estamos viendo los valores numéricos de las respuestas de cada uno de ustedes. De forma que tengo una herramienta para estar haciéndole preguntas a mis estudiantes. He llegado a ver a profesores realizando sesiones de clase para temas de matemáticas, de estadística, etcétera, con esta misma herramienta. De forma que en todo momento el estudiante está participando con la comodidad que están viendo ustedes. Es decir, menti.com, el estudiante dispone de un dispositivo móvil en el cual responder y estar, por suerte, respondiendo a esto. Así que estamos encantados, ¿no? Entonces, aquí una de las opciones posibles sería utilizar esta misma herramienta para generar preguntas de matemáticas, ¿vale? Por ejemplo, aquí acabo de comprobar que tengo 6 personas que han respondido. Ustedes son alguno más. ¿Alguien tiene problemas? Si alguien tiene problemas, trato de ayudarles. No, estamos bien. Vale, como pueden ver, lo que les comentaba, es algo rápido y, que les va a dar muchas posibilidades. Ahora luego les mostraré todas las posibles, opciones que tiene esta aplicación. Y a mí, como les he comentado, hay dos enlaces. El que utilizan los alumnos es siempre menti.com. El que utilizan los docentes es mentimeter.com. De forma que el docente tiene un acceso propio para el cual organizar este tipo de preguntas como la que les he planteado. Y los estudiantes tienen el suyo propio, con la única necesidad, y no tienen que hacer login, es decir, no tienen que dar ni su correo electrónico ni nada más, simplemente que ellos responden a la información. Esto, claro, tiene beneficios y tiene cosas en contra. Tiene beneficios porque estamos recibiendo un feedback continuo de nuestros estudiantes, pero tiene cosas en contra porque no sabemos qué estudiantes son quienes están respondiendo. Esto, claro, ya depende de cada uno tomar esa decisión de utilizar unos u otros. Yo lo he utilizado sobre todo para los temas de estadística, como les estaba comentando, porque nos genera ya directamente diagramas de barras, diagramas de sectores. He elegido este porque me parecía muy interesante conocer cuáles eran las herramientas que más interés tenían y así después adecuar la conferencia a cada una de estas posibilidades. Pero, por ejemplo, acepto 9 respuestas, voy a continuar. Y además ya tengo así claro cuáles serían sus intereses. Pero, por ejemplo, puedo plantear otra pregunta. Ahora, a los que tengan en el dispositivo móvil, les va a dejar de aparecer esto y les va a salir esta nueva pregunta. ¿Cuál es tu principal preocupación para la docencia online? De forma que ahora los estudiantes no me responden marcando en el diagrama de antes, sino que me responden con un texto, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, cada uno de ustedes en su aplicación en el móvil tendrán, esa misma pregunta y podrán escribir un texto dándome respuesta a esta pregunta que les he comentado. Pues, si alguien quiere comentarlo, por favor, y así, aunque sea un hola o aunque sea una, cuál es su principal preocupación con la docencia online, partimos de aquí y así ya les muestro otras herramientas que pueden serles de interés. Okay. Pueden responder, ¿eh? Está preparado para ello. ¿Ve? Por ejemplo, tenemos a una compañera o compañero que es mantener el interés, principalmente. ¿Ven? Entonces van apareciendo así las propuestas, como lo de antes. Tiene elementos buenos y elementos malos. Si se lo dejamos a estudiantes de ciertas edades, es probable que nos escriban cosas que no nos gustaría que nos escribiesen,
y no sepamos quién ha sido, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es una herramienta que hay que ir con cuidado, ¿vale? Entonces, como puedo ver en sus mensajes, uno de los principales problemas que tienen es el mantener el interés en la clase. Volvemos a lo que estábamos comentando antes. En este sentido, la parte más participativa del estudiante. Entonces, vamos a comentar, por lo tanto, diferentes estrategias para promover esta participación, ¿vale? Así que, si voy a dejar de compartir esta pantalla, pero sí que quería que vieran que se ve muy interesante y que digamos, les pasaré, por supuesto, la presentación y en ella podrán acceder a la misma. A ver, un segundito. Aquí, vale. Les pasaré la presentación y podrán acceder a los enlaces y probarlo, ¿vale? No voy a profundizar ahora con la herramienta esta, pero sí que quería que vieran que existen herramientas que nos van a dar esta atención directa. Es decir, que podamos directamente pedirles a nuestros estudiantes preguntas y ellos responder y no solamente utilizar el chat, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo de herramienta a la cual me refería y ahora voy a hablarles un poquito de otra, digamos, de las posibilidades que nos brinda esta docencia online, ¿vale? En este caso, una de las cosas que para mí es muy importante es lo que yo llamo las estrategias de película, ¿no? Es que tenemos la costumbre, como es normal, de estar acostumbrados a nuestra pizarra, nuestra clase, nuestra, digamos, nuestra docencia habitual, es el día a día en un aula, ¿vale? Pero esta situación es especial y esta situación requiere también de, digamos, de momentos especiales. Es posible que a lo mejor podamos sustituir algunos elementos y solamente algunos elementos de nuestra docencia habitual por vídeos que estén creados por ustedes y que sean, digamos, y que permitan a este estudiante, a estos estudiantes, volver a verlos tantas veces cuanto haga falta para, digamos, aprender cierta estrategia de resolución de problemas o cierto contenido matemático, etc. Entonces, no necesariamente todas las horas de nuestra docencia las tenemos que, digamos, hacer por teledocencia, por videoconferencia. Podemos invertir cierto tiempo de nuestro estudiantado en que ellos vean vídeos. Entonces, este pequeño esquema que tienen aquí, que no es para nada pequeño, acabo de verlo desde aquí, tiene a lo mejor resumidas las ideas principales de lo que sería cómo elaborar vídeos con finalidades educativas. Mi recomendación siempre es, si tengo un tema que lo he explicado de 3-4 formas diferentes y siempre mis alumnos tienen problemas con él y a lo mejor en vez de recibir 10 correos electrónicos con la misma duda, pues voy a generar probablemente un vídeo que permita a todos estos estudiantes responder esa duda con un ejemplo práctico resuelto, por ejemplo. Entonces, aquí, en este caso, lo que estaríamos hablando es ¿qué voy a poner en ese vídeo? Les voy a dar un ejemplo que me ocurrió este mismo curso. Estábamos dando la probabilidad condicionada. Y con la probabilidad condicionada nos encontramos con el problema de que los estudiantes no tenían muy claro el concepto y además tenían problemas en el cálculo, en exponer la fórmula. Por lo tanto, tenía claro cuál era el contenido. Lo planifiqué, es decir, busqué la forma de presentar un problema y presentar la solución. Elaboré un guión o un esquema de cosas que quería comentar en ese vídeo y me puse a grabarlo. Entonces, esa grabación, por suerte, la pude hacer toda de un vídeo, pero hay veces incluso que no la puedes hacer toda de un vídeo porque a veces necesitas primero hacer la explicación teórica, descansar y luego explicar el problema. Totalmente razonable y las herramientas nos lo permiten. Y luego tuve que editarlo para tener ese vídeo que luego le iba a pasar a mis estudiantes. ¿Cómo? Pues si tenía que añadir dos clips de vídeo, pues simplemente es poner esos dos clips pegados. Por lo tanto, la realización de vídeos pequeños para la docencia es algo que podía tener en mente para resolver este tipo de problemáticas que se van a encontrar con los estudiantes, dado la falta de, digamos, de posibilidad de respuesta rápida a estos estudiantes en el aula. Por lo tanto, aquí nuestras sesiones en vídeo, nuestro contenido en vídeo, tiene que estar primero muy preparado, es decir, muy estructurado. Si tenemos claro esa estructura, la grabación va a ser
menos difícil y, por lo tanto, solamente tendremos que dedicar ese pequeño espacio para la edición del contenido. Como pueden ver en la presentación, la preparación toma un papel mucho más importante, la grabación un papel un poco menor, porque si nos equivocamos podemos volver a grabar, es la parte buena. Y por último, la edición, que toma esta parte final, que va a ser el contenido que les vamos a dar a nuestros estudiantes. ¿Para qué entonces hacer vídeos? He ido ya comentando algunos ejemplos. En general, para presentar conceptos o contenidos, definiciones o casos prácticos que permitan entender algún concepto matemático en este sentido. Por otro lado, animaciones gráficas, por ejemplo, con elementos como GeoGebra o materiales manipulativos, etcétera, que nos van a permitir contextualizar un tema. También motivación en vídeo, por ejemplo, mi compañero de la Universidad de Rioja, Eduardo Sáenz de Cabezón, es experto en lo que sería la motivación de las matemáticas en vídeo, aquí tendrían algún ejemplo, y luego los casos prácticos resueltos, lo que les acabo de comentar. Teníamos un problema con los estudiantes con este tipo de contenido y generamos ese caso práctico resuelto para que ellos pudieran acceder a él tantas veces como quisieran en el estudio de ese contenido. ¿Y si creamos una colección de vídeos entera? Por ejemplo, uno de los trabajos que vi en su momento era presentar una secuencia de vídeos de la resolución de sistemas de ecuaciones. En ese sentido, se planteaba reducción, igualación, sustitución, etc. Y planteábamos una secuencia de vídeos entera de presentando cada uno de los métodos de resolución con ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, claro, aquí estamos entrando en el terreno de la Flipped Classroom o la clase invertida. No sé si la conocen, si no es así, les recomiendo que visiten la página web porque ahí muestra cómo se puede utilizar desde un punto de vista educativo la clase invertida. A partir, además, de estos vídeos, se pueden generar, unas dinámicas de clase que en momentos especiales como este, pueden ser incluso de mayor utilidad. Por lo tanto, puede ser interesante y necesario tener en cuenta la clase invertida como posibilidad. Y ahora nos vamos a preguntar qué programas van a poder utilizar ustedes para generar vídeos, ¿vale? Como estoy en ese mismo programa, les voy a comentar que PowerPoint es una herramienta, muy interesante para generar vídeos. Muy interesante, ¿por qué? Porque muchas veces disponemos de nuestro temario en diapositivas ya. Y por lo tanto, la única diferencia es que en vez de hablarle a nuestros estudiantes a partir del PowerPoint, podemos locutar ese PowerPoint. Es decir, añadirle un audio a ese PowerPoint e incluso interactuar con él. Para ello es muy fácil. En el apartado de presentación con diapositivas de PowerPoint aparece una pestaña que pone grabar presentación con diapositivas. De forma que si ustedes tienen este programa, el PowerPoint, directamente lo van a poder utilizar para grabar sus vídeos de contenido educativo, ¿vale? Además, esta plataforma también permite interactuar con él. ¿Qué significa? Si recuerdan hace unas cuantas diapositivas donde estaba la resolución de un problema de matemáticas, perfectamente se puede poner el enunciado arriba de lo que sería la diapositiva del PowerPoint y abajo ir dando la solución y generando ese vídeo con contenido matemático. Un vídeo que directamente ya le puedo pasar a mis estudiantes. Si tienen alguna duda de cómo llevarlo a cabo, no duden en comentármelo, pero es muy, muy fácil porque ya directamente le dan después al archivo y guardar como vídeo y ya tienen un vídeo, ¿vale? Quiero decir con esto que tenemos una herramienta ya, siempre y cuando tengamos ese programa para las presentaciones. Pero aún hay más. A mí, por ejemplo, me gusta también utilizar, si disponemos de tablets o incluso móviles, existen programas que directamente graban la pantalla del móvil o la tablet y se puede hacer exactamente lo mismo que les acabo de comentar con el PowerPoint, pero con estos programas de móvil o tablet, ¿vale? Por otro lado, existen programas de lo que se llaman captura de pantalla. Es decir, imagínense que no nos hubiera funcionado esta conferencia y yo tuviera que haberme locutado grabando esta conferencia. Pues bueno, con un programa de estos, como podrían ser Screencast-O-Matic o Screencastify, me permite generar vídeos donde lo que se está viendo es la pantalla del ordenador y lo que se está oyendo
en este sentido es la explicación del docente. De forma que tenemos vídeos generados a partir de lo que está ocurriendo en la pantalla del ordenador. Algo muy cómodo, porque si, por ejemplo, queremos presentarles a nuestros estudiantes una herramienta como podría ser GeoGebra, que a lo mejor no la han podido conocer, pero que ahora que están estudiando en casa puede ser de mucha utilidad para ellos, directamente podemos presentarles pues, un vídeo de cómo descargar el GeoGebra o un vídeo de cómo se dibuja un triángulo equilátero en GeoGebra. Entonces, lo que intento comentarles es que estas herramientas van a ser muy útiles para presentarles a nuestros estudiantes no solo contenidos de matemáticas, incluso podemos presentarles instrucciones pues, para la resolución de problemas o para donde tienen el contenido educativo que puede ser de interés para ellos. ¿Vale? Por lo tanto, quede claro que tenemos, por un lado, los vídeos que pueden ser grabados a partir del PowerPoint para el contenido educativo, y si queremos salir de ese PowerPoint, la mejor opción que vamos a disponer va a ser de programas como Screencast-O-Mac o Screencastify para grabar estos vídeos en nuestro propio ordenador. ¿Vale? Entonces, esto ya sería el otro nivel. Para que se hagan una idea, este programa es el que se utiliza en general en la realización de, digamos, de vídeos más elaborados. Lo utilizan muchos youtubers que saben, como bien saben, están de moda en algunos sitios, y esto sería ya, diríamos, el siguiente nivel en cuanto a la elaboración de vídeos. Si lo que están es empezando, sí que les recomiendo que prueben con los anteriores, pero les voy a dejar aquí el nombre de este programa por si están ya, digamos, elaborando más vídeos educativos, ¿vale? Pero claro, como les he comentado antes, es posible que quieran editar un vídeo. La recomendación es que se dan en los artículos de investigación en cuanto a la longitud de los vídeos puede ser sorprendente, porque dicen que no deberían de tener más, entre 5 y 10 minutos de vídeo. Por lo tanto, eso significa que nos obliga a estructurar nuestro contenido muchas veces. En una clase de normal estamos hablando una hora o más. Sin embargo, las recomendaciones de los vídeos que lleven ese contenido docente es que sea de tiempo mucho más reducido. Por lo tanto, toma bastante importancia también otros programas que nos permitan editar nuestras grabaciones en vídeo. Aquí, por ejemplo, les he presentado dos, Camtasia, que es un programa de pago, y OpenShot, que es una alternativa libre y gratuita que pueden utilizar y que la verdad es que para vídeos cortos no suele dar muchos problemas. ¿Y para qué vamos a querer editar? Pues vamos a querer editar probablemente para incorporar a lo mejor alguna imagen, si lo que estamos es haciendo referencia. Imagínense que yo no tuviera esta bola geométrica aquí y quisiera hacer referencia, pues puedo incluir esa imagen aquí y poder estar hablando, aunque cuando lo esté grabando no estoy viendo nada, pero puedo estar haciéndole referencia y después en la parte de edición incorporar esa imagen, que puede ser a lo mejor una gráfica de una función o una figura geométrica, etc. A ver, entonces, todas esas posibilidades que nos permiten el que presentemos nuestro contenido en vídeo, herramientas como esta van a ser muy útiles para, digamos, generar esos pequeños vídeos que les vamos a poder pasar a nuestros estudiantes de forma rápida y cómoda. Y por cómo podemos, digamos, comprobar que el estudiante está haciendo nuestras actividades, que era una de las preocupaciones que ustedes tenían, pues como herramientas como esta, ¿vale? Esta herramienta se llama Edpuzzle, no sé si la conocen, pero es una herramienta muy utilizada, sobre todo en estas fechas, obviamente, para lo que yo llamo asegurar el visionado del vídeo. Es decir, para asegurar que nuestros estudiantes han visto el vídeo que les habíamos planteado. Para ello, ustedes deben entrar como docentes. Les voy a pasar esta misma presentación y creo que ahí también tengo un enlace sobre un tutorial de cómo utilizarlo. Y la parte buena es que esta plataforma nos dice quién ha entrado a ver el vídeo, cuánto tiempo ha estado viéndolo, es decir, si lo ha visto todo de una. Y lo que más interesante hay, nos permite plantear preguntas en el vídeo. De forma que durante la visualización los estudiantes van recibiendo preguntas y deben estar respondiendo a esas preguntas en la visualización de los vídeos. De forma que aquí se nos plantean varias posibilidades. Imagínense que estemos explicando la destreza de resolver sistemas de ecuaciones, como les estaba comentando hace un momento. Si yo les presento, por ejemplo, el método de resolución por reducción, con la plataforma de Edpuzzle puedo directamente plantearles
resuélvame este sistema por reducción y le planteo diferentes posibilidades, es decir, alguna pregunta de elección múltiple, o puedo hacer también preguntas de respuesta abierta. A mí me gusta, por ejemplo, siempre que utilizo esta herramienta, acabar con preguntas de respuesta abierta, porque así me aseguro que voy a recibir diferentes respuestas de diferentes estudiantes. Y en caso de que se hayan copiado, que podría pasar, al menos esa pregunta, esa, digamos, respuesta abierta, la han tenido que hacer diferentes entre sí. Por lo tanto, esta herramienta me da dos posibilidades. Por un lado, las preguntas de respuesta abierta, que suelo poner siempre al final, para que ellos me expliquen qué han entendido de este vídeo, y las preguntas, digamos, también tengo la opción, también está la opción de que no se pueda adelantar el vídeo hasta las preguntas, de forma que así aseguras que al menos el estudiante en su reproductor, en su dispositivo, ha estado visionando todo el vídeo. Y así tenemos al menos una herramienta que nos permita, digamos, que validar esa visualización del vídeo casi seguramente de nuestros estudiantes, ¿vale? Pero también tenemos otra alternativa y es, ¿y si son ellos quienes nos responden en vídeo? Ahora, claro, no nos pueden hacer presentaciones orales como las que pedíamos en nuestras clases. Una de las sorpresas que yo me he llevado perdón, en el último curso ha sido el planteamiento de preguntas con esta plataforma que les estoy compartiendo. Se llama Flipgrid y esta plataforma, como su nombre, como indica aquí, favorece la reflexión de mis estudiantes. De forma que nosotros, cuando no podíamos hacer presentaciones orales, como está ocurriendo ahora mismo, lo que les he pedido a mis estudiantes es que me entreguen esas presentaciones orales con la herramienta que están viendo aquí, Flipgrid. Esa herramienta me permite, como docente, generar una tarea y en esa tarea son los propios estudiantes quienes suben sus vídeos y toda la clase podemos verlos a partir de una contraseña. Digamos que la dinámica es muy parecida a la dinámica de Zoom. Es decir, a mis estudiantes yo les doy un código, que es el código de mi clase, una contraseña para que nadie más entre y digamos que allí es donde ellos suben sus vídeos. De forma que tenemos un entorno privado que solamente utilizan los que tienen la contraseña con la posibilidad de que ahí nuestros estudiantes suban sus vídeos. Y es muy cómodo. ¿Por qué? Porque además ellos pueden grabar los vídeos con sus dispositivos móviles. Directamente ellos disponen de una aplicación que se llama de la misma forma que el programa y aquí le aparecerían las diferentes clases y con solo darle al botón de grabar, ellos pueden grabarse un vídeo, a modo selfie incluso, donde mis estudiantes responden a una de las preguntas planteadas. De forma que, digamos, responden a la tarea de forma diferente a la habitual, es decir, responden gracias al vídeo presentando algún contenido. Obviamente, tampoco vamos a querer que nuestros alumnos estén 10, 15 minutos, sino que tiene un límite de tiempo de hasta 5 minutos para las presentaciones. Yo normalmente cuando lo he usado para las presentaciones de nuestros estudiantes he estado alrededor de esos 5 minutos para la presentación. Por lo tanto, como pueden ver, tenemos alternativas tanto del uso del vídeo de los estudiantes como de que ellos respondan en vídeo a las preguntas planteadas. ¿De acuerdo? Y ahora, sí, como punto de interés que tenían ustedes, voy a hablarles también de algunas herramientas que hemos utilizado para la parte de aprendizaje cooperativo. De ellas, ¿por qué le he llamado tecnoestrategias a esta conferencia? Es porque necesariamente para trabajar en cooperativo, sobre todo en estas fechas, vamos a necesitar mucho de la parte tecnológica. Y la labor del docente aquí aumenta. Es decir, no solamente el docente debe explicar su contenido, sino que además debe ayudar en la estructura de las tareas cooperativas que se van a plantear. Entonces, para ello, claro, una de las cosas que nos ocurre es que al final nuestros alumnos muchas veces nos ven como el que da la nota a nuestros estudiantes. Pero la parte importante para nosotros es la evaluación de estos estudiantes. Es decir, el que por un lado sepamos en qué momento del aprendizaje de los contenidos que le estamos presentando están y por otro lado, en diferentes momentos vamos a tener diferentes necesidades. Es decir, desde un punto de vista diagnóstico, formativo o sumativo, diferentes estrategias nos van a permitir
conocer, recibir esta retroalimentación y, que necesitamos de nuestros estudiantes. Entonces, para ello, existen diferentes, digamos, técnicas. Una de las más comunes es utilizar los formularios. En este sentido, existen, los más conocidos serían Google Forms o Microsoft Forms. En nuestra universidad utilizamos Microsoft y, por lo tanto, todos los formularios que solemos utilizar suelen ser los de Microsoft porque directamente los podemos volcar en nuestras bases de datos de alumnos y demás. Pero los formularios de Google y demás son más o menos iguales y tienen una muy buena utilidad. ¿Y cuál es esa utilidad? El recibir una respuesta directa a nuestros estudiantes. De forma que los formularios de Google van a ser una forma muy, muy rápida de recibir un feedback incluso en cada una de las clases o incluso en cada una de las tareas. De forma que así nuestros estudiantes saben que van a estar evaluados continuamente a partir de estos formularios. Y son formularios que no son difíciles de crear. De hecho, Microsoft tiene incorporado en su Forms estrategias de, texto de matemáticas. De forma que además podemos incluir ese texto matemático en nuestro, en el formulario de preguntas, ¿de acuerdo? Como pueden ver en la presentación, claro, imagínense lo largo que era el enlace para mis estudiantes. Obviamente, no les voy a dar un enlace como tal, sino que utilizo yo normalmente lo que se llaman recortadores de enlaces, de forma que ellos no tienen que introducir el enlace de arriba, sino la versión más corta. Si disponen además de un Moodle o algo similar para contactar con ellos, no hace falta esto. Pero claro, no sé, siempre se dispone y por lo tanto un acortador de enlaces puede venir muy bien para este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo importante en cuanto al uso online de la docencia, en cuanto a la docencia online, perdón, el que los estudiantes sepan que vamos a estar evaluando y vamos a estar queriendo conocer en qué momento del aprendizaje están. Y aquí les presento un elemento que es muy común, es muy utilizado, se suele utilizar bastante en lo que sería la evaluación de los estudiantes y que en general puede ser de utilidad en ciertos momentos. Aquí, como pueden ver, estos estoy casi seguro que alguno de ellos los conocerán, Kahoot, Quizzes y Socrative, son los tres grandes, bases o programas que se pueden utilizar para plantear preguntas a los estudiantes. Kahoot es el más conocido, seguramente este sí que lo conozcan, y Quizzes y Socrative son otros que son menos conocidos, pero que tienen otras finalidades. En general, están ordenados de menos serios a más serios. Es decir, Socrative, por ejemplo, yo diría que es el más serio de todos, porque además tiene una interfaz sin imágenes y sin otros elementos. Y Quizzes, por ejemplo, es para mí el más útil de todos porque tiene una gran variedad de posibilidades de adaptación de los formularios. Kahoot diríamos que es el más estricto, el más estructurado, el que menos posibilidades te deja y por lo tanto es el que menos utilizo yo y sí que, por ejemplo, utilizo más Quizzes y Socrative está recomendado no para un uso, sino para un uso continuado. Es decir, que si tienen problemas con los elementos anteriores, es decir, con los formularios de Google y de Microsoft, siempre pueden tender a utilizar alguno de estos tres y, dependiendo de la finalidad que le quieran dar, utilizar unos u otros. ¿De acuerdo? Y es que existían alternativas, como era esta. A mí este siempre tengo buenos recuerdos de él, porque esto era un programa de televisión aquí en España que era por 300 puntos o por 300 pesetas. ¿Qué pregunta quiere usted responder a esta pregunta? Entonces, los estudiantes, en este caso, van diciendo, bueno, pues me la juego a derivadas 3. Y entonces, ellos van seleccionando posibles, preguntas y tienen que dar la respuesta. Este programa, y lo pongo aquí adrede, ya no existe. Por eso ven el nombre de FlickQuiz tachado. Y me sirve para decirles algo que va a ocurrir. Todas las aplicaciones que he mostrado hasta el momento, las últimas tres aplicaciones que he mostrado, son aplicaciones gratuitas, que puede que un día desaparezcan. Entonces, tengan cuidado cuando las usen, porque es muy probable
que, no es muy probable, espero, porque esto fue algo muy raro, pero puede ocurrir que desaparezca. Por lo tanto, todas las herramientas les dan la opción de descargar un registro de las preguntas, las respuestas de cada alumno, el momento en que ha respondido cada alumno y qué ha respondido cada alumno. Por lo tanto, descárguense siempre eso, porque puede ocurrir, como me ocurrió a mí, que teníamos aquí una sesión preparada y desapareció porque desapareció la aplicación. No pasa nada porque por internet encontré otra aplicación que hacía lo mismo, que es esta de aquí, Factile. Y básicamente me tuve que cambiar la dinámica de esa clase a una nueva plataforma, que es esta de aquí, y que es muy interesante. Imagínense que están en su clase, quieren hacer una evaluación previa al día del examen con sus estudiantes y pueden utilizar esta herramienta para hacerles preguntas de diferente nivel, de forma que ellos sepan en qué nivel están. Por ejemplo, si estábamos explicando derivadas, como estaba contando hace un momento, y le pedimos derivadas 300 puntos y no lo resuelven, es muy probable que tampoco puedan resolver 400 y 500. Entonces, a ellos les permite ver en qué momento de aprendizaje estaría, ¿vale? Todas estas plataformas que les estoy comentando, estas últimas, ya disponen de una base de datos importante de, digamos, de preguntas ya preparadas, de otros docentes que las han utilizado. También es importante que vean esos ejemplos y a partir de ahí generen ustedes sus propias, digamos, formularios a partir de sus propias necesidades, ¿de acuerdo? Y para herramienta cooperativa que yo sí que estaba utilizando y me pareció muy interesante, fue no esta de mapas conceptuales, sino esta de aquí. La herramienta Google, que parece que estamos diciendo Google, pero realmente no, es una herramienta que permite crear mapas conceptuales en vivo y en directo, todos a la vez, es decir, de forma cooperativa y online. De forma que con esta herramienta, 4 o 5 estudiantes pueden estar generando estos mapas conceptuales de algún tema, por ejemplo, remitiéndome a los ejemplos que ya he presentado. Una opción sería esquematizar, por ejemplo, las diferentes posibilidades de un sistema de resolución de un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. De forma que ellos pueden generar un mapa conceptual de cada una de ellos, de cada uno de los métodos, incluyendo en ese mapa conceptual cada uno de los pasos de resolución. Así, los diferentes estudiantes pueden generar ese árbol que puede ser utilizado a modo de resumen y que se puede descargar como PDF o como imagen. De forma que solamente haciendo registro con su cuenta de Google o con una cuenta de correo electrónico y, digamos, compartiendo entre los diferentes compañeros esa cuenta de correo electrónico en la aplicación, disponen de una aplicación de trabajo compartida en vivo. De forma que incluso podrían a lo mejor estar en su clase y pidiéndoles a los estudiantes que hicieran un mapa conceptual a cada uno de los grupos y después al final de la clase recopilar todos esos mapas conceptuales y que fueran además apuntes de utilidad para estos estudiantes, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo he utilizado este mismo año con, digamos, la esquematización de artículos de investigación, de forma que lo que les pedía a mis estudiantes era que esquematizaran 2 o 3 artículos de investigación que trataban del mismo tema, de forma que así los compañeros podían comentar los diferentes artículos a partir de ese mismo esquema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí disponen, por otro lado, de para mí, una herramienta muy útil para el trabajo cooperativo, ¿vale? El no va más del trabajo cooperativo sería poder, digamos, hacer rúbricas, digamos, de coevaluación. Esto que les estoy mostrando es una herramienta muy, muy conocida en los últimos meses que además le he dado ya utilidad varias veces, que ayuda a la coevaluación de los estudiantes. De forma que nos permite las 3 evaluaciones. La evaluación del docente, la coevaluación y la autoevaluación. Entonces, esta herramienta lo que hace es utilizar los formularios de Google Forms, como los que les he mostrado antes, para evaluar. Claro, esto que acabo de mostrar aquí ya recomienda que estos estudiantes ya hayan tenido experiencias de coevaluación, de forma que tengan claro
a qué me refiero en utilizar una rúbrica, etcétera. Esto no suele ocurrir mucho, y menos en, ahora mismo, en el momento en el que estamos, que si no tienen experiencia en la coevaluación, que sea fácil de utilizarla. Pero sí que quería dejársela porque, digamos, las posibilidades que tienen son muchas. Imagínense que estemos ahora después evaluando justamente los mapas conceptuales que cada uno de los grupos ha creado. De forma que pueden evaluar los estudiantes, cada uno su propio mapa conceptual, ver si tiene todos los elementos que después yo les pondría en una rúbrica, y cada uno de los grupos evaluar los a partir de una rúbrica que les había generado yo. Esta aplicación, todo el mundo recibía permiten una de las en el toque más, digamos, diferente que van a tener estas clases y esta docencia, que son las herramientas de ludificación y gamificación. Una de las cosas que van a poder utilizar es la generación o creación de, digamos, de retos, digamos, de permiten hacer y generar pasatiempos donde el contenido sea contenido educativo. Por ejemplo, esta página web que se llama EducaPlay es una página web donde se pueden generar, por ejemplo, crucigramas donde los elementos que hay que escribir pues pueden ser, digamos, los nombres de polígonos de cuatro lados. De forma que así se puede generar todo un crucigrama con los diferentes nombres de los polígonos y sus definiciones. Pero este es un ejemplo de los muchos que pueden ver. Ahí se pueden generar actividades de tipo test, actividades de muchos tipos diferentes. Una de las estrategias que a mí me gusta mucho es que sean mis propios estudiantes quienes generen esas actividades. No que ellos las reciban, sino que todo lo contrario, que ellos las generen. De forma que así les obliga a tener, claro, el contenido que quiero que trabajen y la evaluación que yo les hago es la evaluación de la actividad que han generado. Es decir, si han analizado lo suficientemente el contenido para descubrir cuáles son los elementos más importantes y posteriormente traducirlos en lo que sería la aplicación que van a utilizar. ¿De acuerdo? Y existen otras, les voy a dejar algunas otras. Para mí la más interesante es la que les he presentado y sí que quería acabar con algunos detalles de ludificación, ¿vale? Esto es un ejemplo de un amigo mío del sur de España que utiliza las cartas como refuerzos positivos para sus estudiantes, en este caso en secundaria. De forma que estas cartas es lo que aquí en España llamamos los positivos, es decir, los puntos positivos que les damos a los estudiantes, pues es esos refuerzos positivos. Por ejemplo, una de ellas es simplificar una fracción, etcétera. Pero existen otras. Existen otras como podrían ser estas de aquí, donde lo que le da al alumno al usar esta carta es la posibilidad de pues, eliminar una de las notas de clase que no le ha salido bien o la de preguntarle al docente si la pregunta del examen es correcta. Y como pueden ver, las cartas están hasta contextualizadas. Anteriormente estaban contextualizadas en un juego de moda de nuestros estudiantes, que es el Clash of Clans, y el otro era en Star Wars. Incluso se les puede ir de las manos y puede ocurrirles lo que me ocurrió a mí, que utilizaron mis propios docentes, compañeros de la universidad, me generaron la carta de Juanmi, el conquistador, que cuando se utiliza esta carta se pueden hacer trampas en el examen. Lo que les vengo a decir es que se pueden generar herramientas de ludificación en estas fechas que a muchos de los estudiantes les va a motivar y a intentar conseguir estos puntos o refuerzos positivos después de las tareas realizadas, ¿vale? Generar una carta es muy fácil, de hecho, lo van a ver en la presentación cuando se la dé, pero básicamente es buscar un generador de cartas en internet, como el que les acabo de presentar, y simplemente tienen que tener claro qué es ese refuerzo positivo que les quieren dar a sus estudiantes.
por favor, no utilicen Juanmi el Conquistador, no les den la posibilidad de hacer trampas en el examen y utilicen alguna otra alternativa, pero algo que de verdad les llegue, ¿vale? Y sí que quería acabar mostrando, pues, qué posibilidades tienen estas cartas. Miren, aquí unos compañeros han generado un juego de cartas de matemáticas. En ese sentido, estamos hablando de matemáticas y científicas. Y me parece una estrategia buenísima para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Algo que nosotros llevamos ya unos años llevando a cabo es diferentes estrategias que nos permitan presentarles a nuestros estudiantes el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia de la ciencia. Y uno de los ejemplos que me ha parecido más interesante ha sido este de aquí, en el cual, por un lado, generaron unas cartas que nos permitían presentar perfiles femeninos a lo largo de la historia de la ciencia, y por otro, había un juego dentro de esas cartas. De forma que los estudiantes lo podían utilizar tanto como juego, como era una base de datos de esas mujeres o esos desarrollos científicos que habían generado esas mujeres. Para mí me parece una idea chulísima y que además visualmente es muy interesante, ¿vale? Y otra cosa que se está poniendo de moda en España y que les tenía que contar porque estamos en las fechas que estamos, es utilizar el role-playing para contenidos matemáticos. Ahora mismo lo que les estoy mostrando es algo que cuando no tenía que haber distancia social, se podía hacer. Es decir, el hacer una representación gráfica con paraguas. Pero algo que sí que se está llevando mucho en España es la generación de vídeos en los cuales se presenta un contenido matemático, un contenido educativo, y donde todos los estudiantes participan. Y van entregando pequeños clips de vídeo al docente que los va juntando y tiene y genera un objeto, algún elemento que ha sido el trabajo colaborativo de todos los estudiantes del aula. De forma que además da esa sensación de cercanía que es tan difícil de conseguir a lo mejor en estos días. Por lo tanto, les dejaba esta idea en el final de la presentación para eso, para ver si piensan, pues a lo mejor me gustaría con un contenido, existe uno que es un baile de funciones, donde cada uno va representando una función, no sé si lo han visto, si no, se lo recomiendo y que lo busquen en YouTube, donde cada uno con los brazos va representando una función diferente matemática. Lo que vengo a decir es que buscar estrategias también con un toque, digamos, lúdico, también nos va a permitir que estos estudiantes, vean ese contenido educativo también y que lo cojan con ganas en estos días, ¿no? Y principalmente era eso. He utilizado algún código QR y es importante que tengan en mente que se pueden generar y que los estudiantes disponen de dispositivos móviles que los pueden leer muy rápidamente. Y no quería acabar sin una frase final, y es que al final, pues seamos alegres, tristes, o irascibles, o miedosos, o seamos como seamos, todos somos una pieza imprescindible de un gran puzzle. Muchas gracias, espero que les haya gustado, y si tienen cualquier duda, aquí estoy para responderles ahora o con mi correo electrónico que tienen aquí. No sé si os oigo. A ver. No oigo a nadie. ¿Hola? No, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Todas las herramientas son mucho para asimilar, pero bueno, vamos a tenemos la presentación y la podemos compartir y también la grabación para pasársela a los compañeros. No Perfecto. Sé si alguno tiene preguntitas o algo. ¿Algún comentario, colegas? O algo que, profesor, aprovechemos que esté aquí, que nos amplíe algo. Como pueden ver, todo lo que he comentado lo he utilizado, así que cualquiera de las dudas que tengan de la usabilidad de alguna de las herramientas, les puedo comentar, porque la verdad es que les he presentado, conozco muchas más, pero les he presentado las que he utilizado, me han parecido interesantes y creo que han generado un aprendizaje en los estudiantes. Entonces, sí. Por eso, aunque haya sido una visita exhaustiva, sí que el interés era que conocieran que había posibilidades tanto en los vídeos, algo a tener en mente, como en el trabajo cooperativo, que en estos días es más difícil porque no los tenemos juntos,
y también en la parte lúdica final, que creo que también era fundamental. Sí. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Susana. Mucho gusto. Hola, sí. Hola. En esa herramienta Kogle, cuando sí. ellos hacen mapas conceptuales en vivo, ¿será sí. que ellos, uno lo puede hacer dentro de la misma reunión que está haciendo en Zoom? O sea, le explico. Google ajá. es una herramienta, digamos, es una página web, ¿vale? Usted ajá. puede estar teniendo la videollamada y utilizando en la pantalla de su ordenador estar ajá. viendo el mapa conceptual. O separándose en la pantalla, en cada uno de los dos lados, la videollamada en Zoom y el mapa conceptual. La respuesta es sí. Pero claro, usted tendrá que tener una pestaña del explorador dedicada a la herramienta Google. ¿De acuerdo? Ajá, pero digamos, los estudiantes están allá están en Google para poder sí. Ir sí. montando el mapa conceptual. Pero están también... O sea, ¿nos salimos de Zoom o nos quedamos en...? No necesariamente. Yo, por ejemplo, durante esta videoconferencia he estado utilizando Zoom, PowerPoint y el Mentimeter cuando hemos estado trabajando. Quiero decir que lo bueno que tiene Zoom es que nos permite estar en diferentes sitios a la vez. Es uh-huh. decir, yo ahora estoy viendo mi cara, la de Mónica y la de Kenner, pero a la vez estoy viendo... El explorador y estoy navegando entre las diferentes pestañas. ¿Me explico ajá. lo que quiero decirle? Ajá. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, le voy a dejar de compartir la presentación y le voy a compartir Google para que pueda más o menos ver a qué me refería. Ajá, ajá. Quiero decir que la parte buena de estas herramientas es que podemos seguir en la videoconferencia y a la vez podemos estar haciendo, digamos, trabajo conjuntamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ahora la parte buena es que... Entonces, los estudiantes también, digamos, ellos estarían en Zoom y también se meterían ahí a Google. Y, claro, claro. Pero solo, digamos, solo ven lo que yo proyecto. O sea, ellos hacen los cambios en Google y yo soy la que les estoy compartiendo la pantalla Esto no me ha quedado claro. Yo creo que usted está presentando un contenido. Es decir, ahora, por ejemplo, ustedes están viendo mi Google, ¿verdad? Ajá, ajá. Decir, porque yo les estoy mostrando cuál es mi aplicación. Ajá. Pero ellos podrían estar viendo el suyo y a la vez estar hablando en voz entre sí. Quiero decir, ahora mismo les estoy explicando y esto me permite, por ejemplo, acceder a... resolución de un problema matemático, por ejemplo. Esto es unos alumnos que tenían que visualizar los diferentes contenidos de la resolución de los problemas de matemáticas. Y entonces, como se puede ver aquí arriba, este estaba compartido por estas personas de aquí, ¿vale? Uh-huh. Hay otro que lo tengo compartido con más alumnos. A ver, que justamente tengo... Miren, aquí tengo otro que es dificultades de aprendizaje en la intervención de la resolución de problemas, donde tengo todos los estudiantes que están, participando. Y uh-huh. con la herramienta más puedo invitar a más estudiantes, de forma que todos ellos pueden hacer esta misma presentación. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Aquí tengo las pistas de cómo se utiliza y van a ver que se genera muy fácil, que el propio programa ya le está diciendo, aquí ponga un nuevo enlace, etcétera. Y uh-huh. la parte que a mí más interesante me parece es que se puede descargar. De forma que ellos se pueden llevar, a partir de la descarga, un PDF o una imagen con ese mapa conceptual que han estado generando. Uh-huh. Entonces, para mí, la verdad es que me ha sido de mucha utilidad porque mis estudiantes directamente han podido disponer de, de todo este resumen. Y hemos estado trabajando los mapas conceptuales para resumir artículos muy rápidamente. Uh-huh. Juan, ¿puedo intervenir un momentito? Sí, dígame. Para añadir a Susana que los dos estamos trabajando también en un curso y nos interesa es esta parte que está bastante interesante y muchas gracias.
Esta, digamos, si nosotros vamos a utilizar esta herramienta, ¿verdad? Nosotros, ese mapa que ya empezamos nosotros como a crear el formato, ese se lo compartimos ya después a los estudiantes, ¿es así? Sí, sería muy fácil porque directamente aquí, si por ejemplo lo comparten ustedes dos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo tengo compartido con 6 personas, ¿verdad? Ajá. Pero imagínense que ahora quiere compartirlo con usted, pues simplemente tendría que decirme el correo electrónico y ya directamente usted podría acceder al, digamos, y aquí, okay, escribiendo el correo electrónico, como puede ver, muy rápidamente esa persona recibe un correo electrónico y dice: bienvenido a Google. Aquí Juan Miguel Rivera le ha enviado una invitación. ¿Quiere usted colaborar? Y entonces ya directamente accede al mapa conceptual y a partir de ahí ya puede generar nuevas ramas, visualizarlo, descargarlo, lo que quiera. Ok, Juan, muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Más preguntas si queréis? Juan Miguel, yo sí tengo una consulta con respecto a la herramienta donde los estudiantes escriben. Para esta, ¿existe, digamos, algún artefacto o otra herramienta que el estudiante deba tener a mano para que pueda escribir? Sí, hay una, no la he presentado, y no la he presentado porque no la he utilizado, esa es tal cual, es tal cual así, pero hay una herramienta que sí que sé que se utiliza, que lo que hacen es, lo que digamos como docente recibe es una, digamos, respuesta o imagen escrita con, puede ser incluso en el móvil, de forma que lo que acaba usted recibiendo son diferentes imágenes, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero lo tengo seguro en el ordenador, que lo que usted recibe cuando plantea una tarea en esta, digamos, herramienta, es recibir cada imagen que ha hecho cada uno de los estudiantes, ¿vale? En este caso, la solución que se está llevando en España, y se la voy a comentar porque la verdad es que me parece bastante buena, es directamente que los estudiantes hagan un escaneo de lo que han escrito a mano en, digamos, como foto. Es decir, lo que se están haciendo es subir ciertas fotos a ciertas carpetas de Drive, OneDrive o lo que dispongan, y con una aplicación que se llama Cam Scanner en el móvil, lo que hacen es escanear las tareas y las suben directamente a este tipo de repositorios compartidos. Digamos que esto es lo que más estoy viendo últimamente, ¿vale? Si lo que usted quiere es recibir todo el contenido. Si quiere interactuar, ya estamos hablando de otro tipo de herramientas. Para interactuar, yo le recomendaría más, por ejemplo, utilizar la versión de Drive PowerPoint. Como bien sabe, cuando queremos hacer a veces un trabajo cooperativo con las herramientas de Drive, ya sea el Word, el Excel, hay la opción de PowerPoint. Y PowerPoint permite en vivo y en directo que varias personas estén pintando sobre él. De forma que si lo que usted tiene es un Drive PowerPoint, ahí pueden los alumnos pintar en los diferentes, digamos, si usted quiere hacer algo semejante al ejemplo que le estaba mostrando yo al inicio de la conferencia, en el cual lo que hacía era presentar, estoy mostrándola de nuevo, un contenido y digamos los estudiantes marcaban la solución correcta, pues puede usted hacer lo mismo con el PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, repito, tendría que usted buscar el PowerPoint de Drive y compartírselo a los estudiantes. ¿Queda más o menos claro? Sí, pero lo que me refería era a esa parte donde ellos escribían. Exacto, pues eso sería lo que le acabo de comentar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Aquí se marca una pequeña diferencia entre las herramientas de videollamada que se utilicen. Esto que acaban de ver, por ejemplo, en mi caso particular lo hice con la herramienta de videoconferencias que utilizamos en la universidad nuestra, que sí que permite a los estudiantes pintar de esta forma. Pero la alternativa es muy cómoda, es la que le acabo de comentar. Genera el PowerPoint en el Google Drive con la posibilidad de que todos sus alumnos accedan allí. Y hace más o menos esa misma planteamiento.
Ah, ok. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Pero con el de anotar del Zoom también funciona muy parecido a esto. Sí, mire, es que le he dado menos uso al Zoom y no les voy a negar que lo que he estado ha sido probándolo previamente antes de venir a la conferencia, porque nosotros como tenemos aquel, que nos es muy cómodo. Pero si funciona, perfecto, porque la verdad es que, digamos que ese uso que les estoy mostrando ahora mismo en la presentación es uno muy interesante y recibe un feedback inmediato. De hecho, una de las estrategias que yo seguía era que cada alumno tenía un color diferente, de forma que así yo visualizaba las respuestas de cada uno de los alumnos. Y entonces les iba marcando y les iba diciendo, exacto, lo veo perfectamente lo que marcan. Exacto. De forma que así tenemos esa posibilidad también de tener un feedback instantáneo, que es, yo creo que es una parte muy interesante en estos días y cuando no tenemos a todos los estudiantes, digamos, directamente seguros de que están atendiendo, ¿no? Uh-huh, exacto. Uh-huh. Sí. ¿Más preguntas? Pues bueno, yo por el momento preguntas no tengo. De estas herramientas, hay algunas que había utilizado y otras que no conocía. De hecho, ahorita que estaba preparando mi clase de seminario de investigación, pues voy a probar con la que comentabas de poner preguntas sobre los videos y cómo asegurarse de que los estudiantes están viendo los videos, porque eso es lo que yo estoy usando ahorita, grabando la clase y pues les envío para que lo vean de forma sincrónica, pero no conocía esa herramienta como para, primero, asegurarme que todos lo vean, para después subir la siguiente parte y que no se brinquen, digamos, el video y poder hacer preguntas sobre el mismo. Entonces yo, bueno, mi parte que no tengo preguntas, lo que tengo que hacer es como conocer la aplicación. Experimentar un poco con estas herramientas que no conozco y que nos acabas de presentar. Sí, a mí me gusta mucho Edpuzzle, que es la herramienta que estás comentando, sí. ¿Vale? Entonces, si me permitís voy a acceder, porque sí que quiero que le eches un vistazo a las posibilidades que tiene, porque por lo que comentas, el uso que quieres darle es tener un vídeo, ¿vale? Y a partir de ahí plantear las preguntas. Pero el vídeo es un vídeo que es tuyo y que vas a tener seguramente oculto en internet, ¿no? Sí, exacto. ¿Vale? Solo acceden con el enlace. Bueno, yo en mi caso lo cuelgo en la plataforma del curso, Mediación Virtual. Pero solo mira. Te presento. Estás viendo ahora la página del Puzzle, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues aquí la primera vez le das a entrar por primera vez, yo como ya lo tengo, pues ya entraré como haré login y es muy bueno porque o eres un teacher o eres un student, por lo tanto se hace rápido. La parte buena es que puedes entrar directamente con la cuenta de Google, de forma que directamente ya no te tienes que acordar de contraseñas y demás y una vez accedes, te encuentras con una plataforma más o menos como esta, ¿vale? Aquí estás viendo vídeos míos, pero la parte interesante para mí es que tú puedes tener perfectamente en YouTube oculto un vídeo, como puede ser una clase, ¿vale? Y copiando el enlace justo aquí, en un enlace de YouTube, ya directamente te permite hacer todo lo que te acabo de comentar a partir de ese enlace. Voy a poner un ejemplo, voy a ver el primer vídeo de YouTube que encuentre y así lo podéis ver. Esperen un segundo que ahora tengo mucho audio, por ejemplo, esto de aquí. Entonces, encuentran el vídeo de YouTube, directamente pongo el enlace, le doy a buscar y ya directamente él me lo encuentra. De forma que yo aquí puedo hacer las tres cosas que les estaba comentando. Cortar el vídeo si no quiero que vean todo el vídeo, ¿vale? Añadir mi voz en alguno de los momentos del vídeo, si quiero profundizar en algún elemento. Y la parte que para mí era la más interesante, que es la parte de preguntas, ¿vale? De forma que tengo preguntas de respuesta múltiple, de respuestas de abiertas o anotaciones que quiero comentar,
Entonces, por ejemplo, si estoy hablando aquí de la diagonal del rectángulo y quiero llegar aquí, por ejemplo, y quiero hacer una consulta del teorema de Pitágoras, pues directamente vengo y digo, hacer aquí una pregunta. Pongo la opción de la pregunta, le pongo las opciones correctas o incorrectas, si quiero que sea una pregunta autocorregible. Si no, si lo que quiero es que es una pregunta de respuesta abierta, la pongo aquí también, ¿vale? Y genero una colección de preguntas a lo largo del vídeo. Una vez he acabado, simplemente tengo que ir aquí a finalizar y en breves voy a tener el vídeo, de forma que, obviamente, y aquí viene la parte más interesante y que por eso la estoy comentando, no le voy a dar público porque quiero que sea para mis alumnos. Entonces le voy a dar el apartado privado, ¿vale? Y entonces, una vez disponga de esto, yo ya lo voy a poder asignar a una de mis clases, ¿vale? No lo puedo asignar porque al final no he puesto ninguna pregunta, ¿vale? Pero lo voy a poder asignar a mis clases y mis estudiantes van a acceder, repito, como estará privado, solamente podrán acceder si están en mi clase. Y así tienes una herramienta muy cómoda para generar esto, ¿vale? ¿Qué es lo que te llevas? Te llevas esto que vas a ver aquí. A ver, mira, por ejemplo, esto ha sido uno de los vídeos que hemos pasado a nuestros estudiantes, ¿vale? Y entonces yo sé que esta estudiante, por ejemplo, lo ha visto el 100%. Sea qué hora lo ha visto y cuánto tiempo ha invertido en verlo, ¿vale? Y así lo sé de todos mis estudiantes, ¿vale? Por ejemplo, este estudiante lo ha visto 3 veces el inicio, por ejemplo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, es muy interesante y además le dice pues, que ha respondido cada estudiante, si lo ha respondido correctamente o no. ¿De acuerdo? Bien. Para mí, muy útil en cuanto a mis clases y en cuanto a recibir ese feedback de los estudiantes. Claro. ¿Más dudas o preguntas? Yo tenía una última preguntita. Bueno, ¿cómo evalúan, digamos, matemática propiamente en Moodle? ¿Lo usan para evaluar en exámenes o quizzes? No lo he entendido. ¿Cómo evalúas directamente el conocimiento matemático en la plataforma Moodle? Ahí está el gran problema y nuestro gran problema en estos días. No te voy a negar que no tengo la solución. Porque llevamos unos cuantos días comentándolo varios compañeros y la verdad es que no tenemos aún respuesta. No voy a ser totalmente franco, la verdad es que tenemos esa problemática con la evaluación, porque para que en mis asignaturas, por ejemplo, tengo algunas asignaturas donde vemos más contenido matemático, pero también la didáctica de ese contenido y... La parte de la didáctica la tenemos muy clara, pero no tenemos nada claro cómo vamos a evaluar destrezas y asegurar, y la palabra en este sentido es autentificar que nuestros claro. estudiantes son quienes responden, son ellos y no son otros. Entonces, claro, aquí llevamos unos días de comentarios sobre los docentes pensando en diferentes alternativas posibles para ello. Y, repito, no tenemos la solución y dudo que la tengamos, porque... tenemos una solución, y la solución es pedirle a nuestros estudiantes que tengan la cámara encendida, que tengan el audio encendido, que pedirles que tomen el teléfono móvil y estén en la videollamada. Aquí en España ahora mismo se están tomando decisiones de este calibre, es decir, que los teléfonos móviles estén en las videollamadas, que se haga un vídeo, un barrido de toda la sala donde está el estudiante, que la cámara está encendida, que esté el micrófono encendido durante los exámenes, que no se pueda acceder a ninguna otra página, que no se pueda manipular el ordenador. Imagínense la gran cantidad de condicionantes que se tienen que tener en esto para autentificar. Esto se llama proctoring y es un sistema que están ahora teniendo en mente para estas situaciones especiales. En mi caso particular, como lo estaba comentando, para lo que serían las destrezas matemáticas no tenemos ahora mismo idea. Lo que sí que tenemos es más para la didáctica de la matemática, invitar más a la reflexión de la parte de los estudiantes, la reflexión del estudiantado, de las tareas,
y la generación de, digamos, de actividades para evaluar esta parte de la didáctica. Para evaluar la resolución de ejercicios no lo tenemos claro. La de problemas sí, ¿no? Porque la de problemas al final le vas a pedir al estudiante que te vea ya redactando cada paso. Claro. Pero para ejercicios no. Ok, estamos en el mismo problema todos. Aquí ya le digo que llevamos semanas comentándolo los docentes y pues se han tomado decisiones como problemas entregables, se están tomando decisiones que van tirando por esos, digamos, por ese lado. Y claro, con ninguna seguridad de que no ha habido plagio entre compañeros. Sí, es muy incómodo. Sí, gracias. No, siento no poder ayudarle más, pero ni yo tengo la solución, obviamente. Sí, sí, sí. Creo que estamos todos en este problema. Yo acabo de revisar un examen y justamente, pues, es triste ver todo igual, ¿verdad? Y unas notas que uno sabe que no claro. son reales. A ver, el paradigma ha cambiado y entonces esto obliga a que también cambien las formas de evaluar. Aquí les he presentado muchísimas formas que de permiten otra forma, tener información continua de si los estudiantes están atendiendo o no, participando o no y trabajando o no. Entonces yo creo que cuesta más prepararse estas clases. ¿Por qué? Sí, porque tienes que tener claramente pensado qué vas a preguntar en cada momento del proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, si se fijan, he hecho que intervengan en la conferencia en una sola ocasión, porque se pierde mucho tiempo, pero no se pierde, es inversión de tiempo. Entonces, hay que elegir esas actividades, pero hay que hacer actividades, porque así te podemos hacer esa evaluación continua de la cual podemos extraer más información. Y yo creo que es, ahora en estas fechas es parte fundamental, la parte de evaluación continua, ¿vale? Uh-huh. Y lo malo es que en el mundo universitario, como bien saben, esa evaluación continua, digamos, es lo menos común. Entonces, eso también obliga a cambiar un poco la forma que tenemos de evaluar. Entonces, también las preguntas de los exámenes tienen que ser diferentes. Y eso también llevo tiempo pensándolo. Quiero decir, no podemos hacer preguntas de que sean, digamos, muy fáciles de compartir a nuestro compañero. Es decir, si ellos pudieran hacer una foto y resolver un sistema de ecuaciones y se lo mandan al compañero, al final no estamos, porque se lo pueden mandar rápidamente con un WhatsApp. Y claro. Eso es así. Entonces hay que plantearse qué formas diferentes o cómo vamos a modificar el contenido docente para poder evaluarles, digamos, de forma individualizada, que era una de las cosas que comentaba yo. Asegurar esa evaluación individualizada de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que parte de una combinación extraña de las estrategias que han podido ver en la sesión de hoy, en la cual, poco a poco, les recomiendo que vayan integrando en su docencia. Por ejemplo, un día les hacen un Forms, un Google Forms de estos, ¿no? Vamos a hablar ahora estrictamente de matemáticas y no de didáctica de la matemática. ¿No? Si hoy se presenta tal estrategia, pues hoy vamos a hacer uno de estos. Para casa tienen que hacer o generar otro diferente. Y así las tareas no van a ser solamente de evaluar que saben hacer o no una operación, sino que va a ser también a lo mejor pues de generar preguntas ellos o problemas ellos. Me explico la diferencia, ¿no? Entonces, sí. Se puede plantear otro tipo de preguntas, de las cuales no estamos habituados, ¿eh? Es muy difícil, la verdad. Sí, sí, sí. Esto es de locos. Bueno, pero nos ha tocado vivirlo y aquí, tenemos como que... Yo digo, hay que ir directo a buscar la solución. Quiero decir, no hay que... nos ha tocado vivirlo, pero tenemos que buscarlo de forma proactiva, formas de resolver esta situación. Y qué mejor que sea con herramientas que ya tenemos disponibles y fáciles de utilizar. Correcto. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, yo quizás quiero hacer un comentario, una consulta. Dale. Don Juan Miguel, entiendo que ustedes manejan una plataforma basada en Moodle también. Sí. Estas aplicaciones, ¿cuáles de ellas serán compatibles con esa plataforma, digamos, con la plataforma Moodle? Una pregunta. ¿Cuáles integran, verdad? Es lo que estabas preguntándome. Sí, correcto. Ninguna.
Quiero decir, nosotros está basado en Moodle, pero ninguna de ellas se nos integra cómodamente. De hecho, sí que tengo creo que Edpuzzle ha empezado a integrarse en nuestro Moodle, pero es porque, claro, esto es el Moodle de toda la universidad e integrar una aplicación no es cómodo, por lo que me ha comentado el encargado de integrar las aplicaciones, nunca mejor dicho. De hecho, él integró recientemente Puzzle, si no me equivoco, que es la que estábamos hablando de los vídeos que me ha preguntado Mónica, pero creo que ninguna otra. Claro, esto obliga como docente a tener un Excel externo a ese Moodle. Es decir, tener una base de datos propia donde integres tanto los resultados de Moodle como los resultados externos, ¿vale? Claro, ¿cuál es la utilidad que yo encuentro en mi caso? En nuestra universidad disponemos de Microsoft, por lo tanto, todos estos elementos que les he comentado, como Kahoot y cosas de ese estilo, generan Excel que puedes trabajar muy bien con los Excel de Microsoft. Pero repito, ninguna integra a no ser que el Moodle esté ya optimizado para ello, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ninguna de las que he presentado integrada. Siento que no sea, que sea un poco más incómodo, porque luego hay que pasar algunas calificaciones a mano, lo digo por experiencia, pero te llevas un beneficio de la participación de los estudiantes. Y obviamente que ellos sientan que lo que hacen va a tener parte de peso en su nota. Aunque sea 0,05, pero que sea eso. Yo, por ejemplo, el Edpuzzle este que les he mostrado del vídeo que tenían que ver durante 10 minutos, los estudiantes sabían que eso iba a contar una parte de la nota. De hecho, les contaba 0,1 de 10 puntos. Pero era un 0,1. Claro. ¿Rico? Es una parte que yo creo que ellos sepan que va a haber esa evaluación y esa calificación, ¿no? Ambos elementos. Sí. Excelente, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Pues bien, si no hay preguntas, pues damos un agradecimiento al profesor. Encantado de haber. Muchísimas gracias, Juan Miguel, y bueno, por tu tiempo. Y ahí seguimos en contacto. Cuando tengan la respuesta, ¿cómo evaluarnos? Si la encuentran ustedes, por favor avísenme también. Vale, sí, vamos a estar conversando. Muchísimas gracias, colegas. Vamos a colgar la grabación de esta para... Y bueno, ya el profesor nos dejó ahí el correíto para molestarnos y nos falta algo, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Y bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Juan Miguel. Que estén bien y cuídense mucho ahí en España, que eso está, ¿verdad?, terrible. Pues sí, muchas gracias y cuídense ustedes también y espero que vaya todo mejor, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, buen día. Recuerden, por favor, completar el formulario para el seguimiento que hacemos de estas charlas y recuerden que está disponible el canal del proyecto para consultar los videos de las charlas anteriores y donde vamos a colgar esta charla también. Gracias, que tengan buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.